Hola, bueno, este audio lo hago porque te quiero proponer algo. Creo que está buenísimo que a partir de ahora viralicemos el amor. Quizás te parezca una estupidez este audio o quizás te resulte interesante y quieras seguir escuchando, pero te propongo que a partir de ahora dejemos de decir la palabra virus y el nombre de este. Está comprobado científicamente que somos cuerpo físico y energía, y la energía se materializa y se proyecta. Si seguimos hablando de esto todo el tiempo, las 24 horas del día, no hacemos más que reforzar la idea de este virus. Y con esto no digo que neguemos la realidad, no, digo que creemos otra. Si seguimos viendo las noticias y recibiendo información por WhatsApp sobre todo esto, nos llenamos de miedo, y está comprobado científicamente que el miedo baja las defensas y es momento de tenerlas bien altas. Estamos viviendo un momento histórico y esto nos está haciendo trabajar muchísimas cuestiones a nivel interno. Cuarentena obligatoria, ya está. La decisión fue tomada y en mi opinión fue muy acertada. Estamos guardados y la tierra descansa un poco de nosotros. No es casual que ciertas aguas del planeta se estén cristalizando y los animales estén volviendo a su hábitat natural, hábitat del que fueron desplazados por nosotros. Ojalá que este tiempo lo utilices para ver qué estás haciendo con tu vida, con tu tiempo, con tus vínculos, con el planeta. Ojalá que este tiempo lo uses para darte cuenta de qué es lo que verdaderamente importante. Ojalá que te animes a soltar un poco el celular, las redes sociales y te animes a sentirte. Dejar de estar afuera y animarte a ir un poquito para adentro. Te propongo que a partir de ahora no mandes mensajes negativos, empecemos a mandar mensajes llenos de energía positiva y que el amor se viralice en momentos de tanta ruptura de paradigmas, en momentos de tanto miedo. Amar es urgente. Si te llegan mensajes con noticias desagradables, con índices poco alentadores, no los reenvíes. Manda solo esos que sepas que al que lo reciba lo va a llenar de amor, de tranquilidad. Si te gustó este audio y te agrada la propuesta, reenvíalo a personas cercanas, a personas de otros países, y que a partir de ahora el contagio solo sea de amor. Recibe un fuerte abrazo del alma.